piensen en esto. Estamos esta noche, jueves 8 de febrero, en la galería y estudio de arte escultórico de Joël Prévost, un escultor que acaba de regresar después de 10 años de ausencia aquí en Nanaimo, que vivió en Montreal todo ese tiempo y previamente vivió aquí durante 25 años. Acaba de abrir hace pocos meses, si no es que semanas de hecho, esta casa estudio, taller de escultura y pintura. Y de hecho, curiosamente, es aquí donde voy a continuar yo participando en el grupo de dibujo con modelo al desnudo de todos los lunes. Ustedes ya conocen mis videos sobre esos experimentos que hago. Esta noche estamos celebrando la inauguración de la exhibición de periodo corto de las pinturas de mi compañera y colega de ese grupo de dibujo, Gerda Hoffmann, y las esculturas más recientes, muy recientes, nos acaba de decir, de Joel. Entonces, yo les voy a dar ahorita un tour muy rápido porque ustedes saben que como mi audiencia, yo quiero que compartan conmigo la belleza del arte, el amor al arte en todos sentidos. En este caso, en una especie de preciosismo surrealista de la figura humana, lo cual a mí me parece fantástico. Entonces, vamos allá. Entonces, vamos a comenzar por esta esquina. Las pinturas que voy a ir mostrando poco a poco son hechas por Gerda Hoffmann. Como dije, ella es mi compañera y organizadora de los grupos de dibujo con modelo al desnudo. Y tal vez de hecho reconozcan tal vez a las modelos a comparación de los dibujos que yo he hecho. Las esculturas de Joel a mí me parecen fantásticas. Tienen un sabor a surrealismo muy, muy, muy identificable y tienen un sello personal que inmediatamente se descubre. Miren la parte posterior de esta, por ejemplo. Y la serie de Gerda, como ustedes lo podrán ver, tiene una muy fantástica apreciación de la simplicidad, casi el minimalismo en los colores, los tonos y las formas. Yo soy artista, recuérdenlo, yo no soy crítico de arte ni curador, yo no sé criticar una obra de arte, no me gusta criticar otros artistas, lo que no me gusta, no me gusta y punto, lo que me gusta lo admiro, lo respeto y me encanta. Miren, aquí hay otro de los modelos que yo siempre he dibujado. El viejo al que le hice cuernos el otro día, si lo recuerdan ustedes. Entonces, no, por favor, no esperen ustedes una crítica específica de este trabajo. La razón por la cual yo les estoy haciendo y compartiendo este video es únicamente para que disfruten junto conmigo la belleza de los trabajos. Simple y sencillamente porque vale la pena. Además, debo de celebrar que me descastigaron el segundo strike del canal, entonces ustedes deben de entender que hay que celebrar. Miren estas series de aquí. Como les digo, los bustos de figura humana tienen rápidamente una... se nota una presencia surreal. Miren cómo podría parecer que está saliendo el hueso. De hecho, es
el hueso que une el cuello con el cráneo en esto. Maravilloso, interesantísimo. Miren, de hecho, la manera en la que él parte cada figura. Go ahead, Gerda, it's okay. Les voy a mostrar también esta silla que no tiene nada que ver con la exposición, pero también es bella. Algunos bustos son muy simplistas, no tienen nada de extraordinario, más allá de la perfección de la forma anatómica. Y para mí eso ya es más que suficiente. Esta se llama autorretrato. Y miren, por favor, véanla por detrás. De hecho, es una escultura que no tiene detrás ni delante, según mi propia perspectiva. Miren cómo está el personaje cubriéndose con una falsa percepción de sí mismo, que es un torso perfecto, masculino. Entonces, miren este torso de espalda, cómo se convierte en el frente, en un cuadriculado. Miren cómo es una forma delgada. Miren estos altos relieves. Fascinante, ¿no creen? Y otra miradita también, por supuesto, a otra silla, que también me parece fantástica. Ahora, miren estas figuras que se ven inmediatamente, fueron hechas con un modelo ya maduro, no un modelo joven. Y miren cómo parte las piezas. Yo le voy a tener que mostrar a Joel dibujos que yo tengo de las clases más recientes que he tomado del grupo, porque se parece tanto. A mí me gusta mucho este, ¿no? Mi estilo siempre ha sido muy fuerte y lo que yo hice en México durante los 90s y lo que llegué a hacer aquí se parece mucho en el estilo que yo, a lo que está aquí. Un torso desmembrado totalmente, pero con un estilo muy, muy particular. El hombre de la derecha, que está justo arriba de las venas de la escultura, es Joel. Ya me dijo que sí me va a permitir entrevistarlo, pero no esta noche. Miren qué belleza de escultura. Miren el movimiento. Miren el torso, cómo. Wow, es impresionante. Miren cómo juega. Cómo se mueve. Ahora, esta serie, las cuatro son impresionantes. Miren el dinamismo de esta. Miren cómo juega. Miren cómo se mueve. Tiene un dinamismo espléndido, casi perfecto. Wow, estas cuatro esculturas son fantásticas. Miren nada más cómo cambia. ¿Vieron? Otra vez. Miren esto. ¿Lo ven? Impresionante, ¿no creen? Ahora, continuamos con Gerda. El minimalismo de sus piezas es impresionante. Simple y sencillamente impresionante.
Hermoso. Otra escultura de Joel. Es interesantísimo. Algún día voy a tener que intercambiar una pieza mía por una de las suyas. Aunque no sé si mi trabajo le guste, la verdad. Somos muy parecidos en unas cosas, pero muy diferentes en otras. Sorry, guys. Muy bien, continuamos con Gerda. ¿Ven la similitud en toda su obra? En esta serie. No es, ella ya nos explicó y creo que es obvio. No es que ella trabaje así siempre. Pero ella quiso hacer con todo propósito esta específica serie de esta manera. Y yo tengo que hacer un video en inglés para mi canal en inglés, pero no creo que sea el día de hoy. Yo creo que voy a venir la próxima semana. Porque además es muy molesto que esté yo haciendo esto durante tanto tiempo. No para mí, para todos los invitados. Es como un paparazzi. ¿Ya vieron qué hermosura? Ojalá estos videos les estén sirviendo a todos ustedes como mi audiencia, porque yo realmente quiero contribuir a que todos ustedes aprendan y disfruten un poco de arte en mi canal, más allá de noticias y teorías de la conspiración y berrinches que hago a veces. Esto es hermoso. Entonces, yo quiero realmente que ustedes disfruten junto conmigo de esta espectacular exhibición. Y realmente voy a venir la próxima semana a tomarla ya sin gente, para que las piezas queden completas con fotos e imágenes. Miren nada más la espalda de esta pieza. Impresionante, ¿no creen? Entonces, pues yo me despido. Voy a seguir disfrutando de las conversaciones con Joel y con Gerda. Que tengan ustedes muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado este pequeño video. Y piensen en él. Queridos hijos míos. Y en serio.